Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con mis amigos venezolanos, Estefanía, hola. Alejandro, hola. Andrea. Hola. Y el día de hoy vamos a aprender jergas y expresiones venezolanas. Así que empezamos. Arrecho. Arrecho. Ya, esa sí la sé. Sí la he escuchado de muchos amigos. O sea, por acá en mi país significa claro, otra cosa. Exacto. Acá en mi país significa otra cosa que mejor no la digo, pero sé que arrecho es cuando están molestos. Como que, ¿qué arrecho? O sea, qué cólera. Qué rabia. Sí, qué rabia. Ya. Sí. Catira. Catila. Catira. Catira. Ajá. Catira. No, no agarraste. ¿Qué es? Catira es una chica rubia. Chica rubia. Sí. O sea, está catira. O sea, está rubia, es rubia. Rubia, exacto. Natural o pelo pintado, lo que como sea. Como sea, pero es una catira. Es no, rubia. Pelo pintado, ¿no? Sí, pelo pintado. O sea, como que. Ah, ya. Sí, porque cuando es natural se le dice rubia. Pero normalmente, catira oxigenada. Es cuando tiene el cabello. Ah, ya. Pelabola. 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 Pero abuela es como acá misio. Misio, ah ya, como que dinero. No tiene plata. Ajá, como limitado. Que no tiene dinero. Ajá. Ah, ya. Arrancado también le decimos otra vez. Arrancado, aguja, aguja. Ah no, ya es pelabola. Ay, ay, ya, pelabola. De hecho, concha, ¿no? Que acá también es otra cosa. Concha. Ah, sí. Nosotros es como la cáscara de la fruta o de lo que sea, pues. Es como una. Como la cáscara de algo. Es una concha. Ya. Yeah. ¿Entiendes? O por ejemplo, cachapera. 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 Cachapera es una chica lesbiana, más que todo. Sí. Pero sí, o sea, sí, ella ya es como un término más despectivo. Vulgar. Sí, es como. No, no, no es vulgar, no pero. Es despectivo, pero es más para hacer como bullying. ¿No? Como bullying, sí, como ya. Cachapera. Cachapera. Pero, cállate, o sea, cachapera. Es un, muy despectivo. Es muy. También es huircho. Huircho, ¿sabes qué es huircho? Huircho. Huircho es como que naco, como que feo. Naco, ah ya, como que guachazo, como que de mal gusto. Ya, alguien, o sea, pero es una persona. Una persona que está vestida huircha. Huircho, ajá, huircha. Exacto. Ay, ay, ay. Cotufas. Cotufas, algo para comer, me imagino. Exacto. Sí. ¿Qué? Es ¿qué? De la canchita. Canchita. Ah, ya, acá le decimos. Cambur. Se dice cocón. Cambur. Cambur. No, ¿cuál es? Banano. Ajá, banano, plátano. Ah, eso lo dicen diferente en todos los países. Sí, banano, plátano. O lechosa. Maduro, ¿ah? Lechosa. Lechosa. O la parchita. Leno. Que la parchita también. Aguacate. Acá es lechosa es la papaya. Parchita es el maracuyá. Pero también le dicen. Y aguacate es la palta. A los chicos, que de manera despectiva, así como las chicas le dicen cachapa, o sea, cachapera. A los chicos. También les dicen parchita. A los chicos que son gay. A los chicos gays dicen parchitas. Parchita. Sí, ya. También. Parchita. Aquí le decimos loquitas. Ah, ah bueno. De repente, loquitas. Pero también se la es. Una que otras. Se le pone el parchita, ¿no? Sí. Echarse los palos. Echarse los palos. Allá. Echarse los palos. Beber. Beber, toma. Pero hasta estar borracho, hasta estar. No, o sea, vamos a echar los palos. Es un término que decimos como que en vez de decir vamos a chupar, beber. Vamos a chupar. Vamos a chupar. Acá decimos vamos a chupar. Ahí. Por ejemplo, pichirre. Pichirre. Ah, pichirre. Pichirre. Pichirre, sí. Pichirre es alguien agarrado, atacaño. Ah, ya, ya, ya. Sí, que no le gusta soltar nada. Ya. Es un pichirre, más o menos, algo así. Chamo. Chamo, sí, chamo es como decir mi pata, mi brother. Pata, brother, algo así. Marico también dicen, ¿no? Ah, sí. Marico dicen mucho, pero es Ay, marico es todo. Marico es todo, para todo lo para dicen. Para todo es marico. La palabra arrecho lo dicen para todo también. O estoy arrecho, o mira qué arrecho eso, o. Ajá. Ah, arrecho, o sea, también puede ser. Lo puede usar para muchas. Muchas cosas, sí. En San Cristóbal también es toche. Y toche lo utilizas para todo. Ah, sí. Sí, donde venimos, la palabra toche la usan demasiado. Épale, toche, épale, qué más. Mira esa tochada, que no sé qué, usan antoche. Muchas. Antoche. Son las palabras que dicen mucho allá. Otra sí. Arepa. Rico. La arepa. Me encantan las arepas. La comida, sí, es muy buena. O, sí. O cuando te dice, o cuando alguien hace algo y por lo menos que Estefanía hace algo y Alejandro de repente le echa el muerto a ella. Le echa la culpa. Exacto. El pato. Echar el muerto es como que la culpa. Achatado. Ah, sí. Ah, no, nosotros decimos parecido. Echamos el pato, echamos la culpa. A rejuntarse. A rejuntarse. A rejuntarse es como pegarse, como. Pero también lo utilizas como para cuando vas a hacer como decimos hacerte el culo. ¿Hacerte de culo? No, o sea, cuando dices que tienes un culo. Que es como sales con alguien o algo así. Sí, sí, sí. Tu culo también, es tu amigo con derechos. Algo así, también mal dicho, como que lo dicen así de rejuntarse. O habladera de paja.
habladera de paja. No, que paja que a mí me parece otra cosa, así que mejor ni lo digo en cámaras. Cuando quieres atender a alguien, le echan perros. Echar la culpa, echar, no, los perros. Echar los perros. Coquetear. Como coquetearle, como decirle. Ah, me echas los perros. Exacto, gileando. Gileando. Acá gileando, sí. Coba. Te caigo a coba. Te caigo a coba. Es como que te caigo mentira. Exacto. Te caí, o sea, como que me metes flor. Algo así. ¿Me metes flor o como sí, que me metes flor? Me intenta. Como que me está cayendo a coba ya. Está diciendo mentiras. Está diciendo mentiras, sí. Exacto. O cuando dice echarse las bolas al hombro. ¿Echarse las bolas al hombro? Sí. ¿Me suena rascarse las bolas? No, no. No, echarse las bolas al hombro es como que tienes que hacer algo, pero siempre sabes que lo tienes que hacer, pero ya, no. O sea, como que no lo haces, o sea, intentas fresh, o sea, echarse las bolas al hombro. O sea, como que ya sabes que tienes que hacer algo y no lo haces porque te llega, te olvidaste, no te importa. Exacto. Ya. Calihueva. Aquí tu tarea. Ah, metí la tarea del hombro, porque no. O como calihueva. Ah, calihueva. Calihueva. No, calihueva. Calihueva. Calihueva es como tengo pereza, tengo ladilla hacer algo. Ladilla como ladilla, sí, es como de cólera, sí, como que sí. Fastidio, más que fastidio. Todo. Fastidio. Metiche. Metiche que se mete en asuntos que no le importan. Como chismoso. Ah, acá sí. También tengo metiche, sí. O la palabra burda. Burda, como corriente. No, burda es como. Como bastante, como. Como en exceso, como o sea, que burda como, de algo. Que, y ahora si te digo que tengo ratón. ¿Te tengo un ratón? Tengo ratón. Tengo un hámster, no sé. No, tengo ratones. Resaca. Oye, resaca, oye, sí. Así como resaca. Después de, después de la borrachera. Después de echarse los palos. Después de echarnos los palos. Después de echarse los palos, tiene ratón. Después de echarse los palos, viene la pea y el día siguiente el ratón. Ah, la pea es cuando ya estás borracho. Sí, la pea es cuando ya sabes que no puedes. O la palabra chalequear. Chalequear. Ajá. Chalequear es como molestar. Como molestar. Como molestar a otros. Como margallo. Tomarle margallo. El pelo a una persona. Como margallo. Ya, no, margallo. Así. Es lo mismo, sí. O tripear. Oh. A tripear. Tripear. Sí, como pasarla súper bien. Vamos a tripear. Acá tripear es otra cosa. ¿Ah, sí? Tripear es meterse drogas. Ah, no, allá tripear es pasarla bien. O ah, puedes tripear tripeando, pues, ¿no? Pues también. Por supuesto. O cuando dice, vamos a seguir a Abigail. ¿Abigail? ¿Vas a seguir a Abigail? No, pero te explico un rato, era. Claro. ¿Te lo quieres? ¿Ah, sí? A ver, vas a seguir a Abigail, es como que ya no soy fastidiosa o uno repite, como que repites mucho lo mismo y ya Abigail. Como que no friegues. Ya, basta, ya. Bueno, piropos nacos como tanta carne y yo sin dientes. Ah, ya. Piropo decimos aquí también. Piropo decimos aquí también. No, pero o sea, que el piropo. Una chica pasa por la calle y un chico le dice un piropo, pues, o sea, como un cumplido. No, claro, pero digo que por lo menos uno ya puede ser que pasa la chica y oh, tanta carne y yo sin dientes. O sea, eso más que todo lo dicen. Pues uno de los piropos lo dicen. Pero es verdad, lo dicen. A ver qué otra, sí, Quisiera hacer mantequilla para derretirme en tu arepa. Si a ustedes les dicen eso, chicas, ¿les gusta? ¿Sí? No, 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 eso es huercho. Eso ah, huercho. Eso es huercho para nosotros, es claro. Pero está buena, la gente lo dice. O sea, no, tiene que ser creativo. La arepa. Tuki. Tuki. Tuki es de mata, es otro nivel. Me suena algo bonito, cuchi. No, 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 es un malandro horrible. Ay, todo lo contrario. Sí, es una un piraña, acá le decimos. Algo así. Un piraña, sí. Un Brian. El Brian. El Brian. El Brian allá es un tuti, por supuesto. El Brian, exacto. Y bueno, chicos, espero que se hayan divertido con estas jergas expresiones venezolanas que han estado muy de pingas, rechísimas. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.